Científicos de todo el mundo han demostrado que en los últimos 100 años la causa fundamental ha sido la emisión a la atmósfera de millones de toneladas de gases de efecto invernadero y que tiene su origen en la actividad socioeconómica, mayoritariamente la de los países del primer mundo. Estados Unidos es la nación mayor contaminante y contradictoriamente se niega a rubricar acuerdos internacionales sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La gran expectativa de la humanidad será la conferencia de diciembre, donde se espera que el gobierno de Obama se comprometa a salvar a la especie humana y comience, desde ya, a limpiar el mundo que ensuciaron. Aunque Cuba poco impacta de forma negativa al cambio climático, la isla también carga con los efectos regionales. En el área del Caribe se esperan temporadas más secas y también de lluvias intensas, huracanes de gran intensidad, todo lo cual degradará más los ecosistemas. La línea de la costa pudiera penetrar tierra adentro en lugares bajos y desde ya nuestros científicos trabajan en la mitigación y adaptación. La sostenibilidad de la vida en el planeta constituye una verdadera preocupación. Las decisiones que los jefes de Estado y de Gobierno tomarán en Copenhague, Dinamarca, será una importante señal de lo que le deparará a las generaciones futuras. Carlos Alberto Sáenz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.